Buenos días, yo soy Carlos Lazo, miembro del grupo político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Para hoy hemos escogido una serie de temas que vamos a expresar nuestra posición sobre ellos ante el pueblo venezolano y la militancia del Partido Comunista. En primer lugar, queremos saludar las movilizaciones que se desarrollaron a nivel nacional frente de INSACEL por la salud ocupacional de los trabajadores. Esto para nosotros es un elemento vital para el desarrollo, además porque esto obedece a 9 trabajadores que fallecieron en una empresa en el proceso de trabajo que desarrollaban. Es necesario que esto se repita y es importante que a nivel nacional se comprenda que nosotros estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, como siempre lo hemos hecho, y además de eso, estamos preocupados por esa falta de verificación y de control sobre lo que es el mecanismo de seguridad que deben existir en las empresas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, queremos destacar, queremos saludar todas las movilizaciones que se han hecho a nivel nacional también contra ese instructivo de UNAPRE que está orientado nada menos y nada más que a disminuir primero los derechos laborales y en segundo lugar los salarios. Eso es un elemento que determina y desarrolla una política neoliberal a nivel del Estado venezolano y del gobierno venezolano. El gobierno venezolano se ha caracterizado últimamente por ir hacia una política neoliberal donde además de eso hay todo lo que es la privatización de las empresas que habían sido nacionalizadas por el Estado venezolano. Y además de eso, ha tenido como consecuencia de toda esa política una represión hacia los trabajadores venezolanos que han protestado en la calle y logrando algunas victorias parciales, como fue la victoria que obtuvimos para el pago del bono integral. Esto es una victoria parcial en el sentido de que después de las movilizaciones que se desarrollaron, el gobierno decide entonces echar para atrás por lo menos esa parte de su política. Pero hay una cuestión importante en el desarrollo de esa política del Estado que debemos en consecuencia seguir trabajando y seguir movilizando por la derogación de ese decreto que es uno de los objetivos fundamentales de las movilizaciones actuales de la clase obrera. Debemos entonces con eso continuar y llamamos pues, al desarrollo de nuevas movilizaciones. La semana que se incorporen y convocamos para el martes que viene, que es una movilización importante que tiene ese sentido, pues, un poco seguir en la lucha por la derogación de ese instructivo 2792 y por ese documento, esa medida que está expresada a través de la UNAP. Entonces, eso es uno de los elementos que queremos destacar en esta rueda de prensa. Por otro lado, que es necesario también continuar la lucha contra el aumento de precios que se está desarrollando contra la inflación y contra todos los mecanismos que se para de parte del gobierno para acabar con el salario. Es decir, esto ha sido una política constante y determinada en favor de la burguesía nacional. En favor de los empresarios venezolanos que explotan de una manera bestial a la clase obrera venezolana, sobre todo en esta época de pandemia, que como ha habido durante 2 años un decreto para que la gente no se movilice y la pandemia ha incidido sobre eso, bueno, pero ahora están nuevamente desarrollándose grandes movilizaciones para el desarrollo y para la protesta, pues, contra estos elementos que se desarrollan en esta política neoliberal del gobierno y que está, por supuesto, acorde con todo lo que es la política de la explotación de la burguesía nacional, pues, de la burguesía nacional, pues. En este sentido, pues nosotros volvemos a hacer un llamado pues, a esas movilizaciones. Por otro lado, hay una respuesta que tenemos que dar a este señor vicepresidente del partido, el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela,
que ha arremetido contra nuestro secretario general, el señor Óscar Figuera, y al Partido Comunista de Venezuela. Esto ha sido bastante vergonzoso de parte de este señor, que nos acusa a nosotros de que nosotros tenemos una política vergonzosa en apoyo, etcétera, a una política de exteriores, y no es así. Los vergonzosos son ellos. El vergonzoso es usted, Diosdado Cabello, que lo que ha hecho es desarrollar, prevaliéndose de una posición de su gobierno, además de siendo capitán del ejército venezolano retirado, usted arremete contra el Partido Comunista desde su posición de poder, desde su bienestar económico, y además de eso establece, aprovechando los medios de comunicación del Estado, sin permitirnos a nosotros una réplica a su desmedido, eufórico ataque contra el Partido Comunista, solamente porque nosotros estamos defendiendo a la clase trabajadora. Esto es fundamental, porque usted hace esto ahora por las movilizaciones exitosas que se han ido desarrollando, por el triunfo, que es un triunfo parcial que obtuvimos con para el pago del bono integrado que se desarrolló la semana pasada, y usted arremete por eso, porque se está dando cuenta que nosotros estamos levantando la bandera por los intereses de los trabajadores, y además estamos en contra de la política gobierno, pero somos el único partido que lo estamos haciendo y estamos desarrollando una lucha victoriosa en las calles con la masa popular. En consecuencia, usted arremete contra el Partido Comunista, y es una reminiscencia de su formación militar de la Cuarta República, donde usted se formó como anticomunista, y lo que sale realmente es el anticomunismo que se está viendo ahora de parte de la cúpula gubernamental, con esa reminiscencia casi a décadas de los gobiernos anteriores. En ese sentido, nosotros creemos que usted debe tomar en cuenta que nosotros, como partido comunista, condenamos ese tipo de ataques, que son ataques arteros, ataques que no tienen ningún sentido, debido a sobre todo porque usted representa al partido de gobierno y al gobierno mismo en sus declaraciones. Esto hace además que se estimule el odio contra el Partido Comunista, o trata usted de hacerlo, sobre todo en un pueblo venezolano que ha sido consecuente con las luchas del Partido Comunista, y además de eso, nosotros hemos tenido durante toda la vida una posición antiimperialista, que nosotros no somos antiimperialistas desde el año 2004, que fue cuando ustedes se declararon antiimperialistas. Nosotros nacimos en el antiimperialismo, y ustedes se declararon en el 2004, el 29 de febrero, como antiimperialistas. Es la primera vez que se oye eso de parte del estatus actual gobernante. Pero nosotros somos antiimperialistas desde siempre. Es una de las diferencias que tenemos con ustedes. Además, ustedes son un partido de derecha socialdemócrata, que es lo que realmente expresa los intereses de la burguesía venezolana en su gobierno. Ustedes, toda su política ha estado acorde con esos intereses, en desmedro de toda la situación de la clase obrera venezolana, que